Una noche con muchas emociones. Vino gente que no conocía, pero que había hecho mucho por la biblioteca. Estuvieron presentes presidentes de comisiones, los que iniciaron el proyecto. La presidenta que inauguró dijo unas palabras realmente muy sentidas que me emocionaron mucho. Estuvieron las bibliotecarias que hicieron de esto para que yo hoy pueda hacer lo que hago. Hubo gente antes que trabajó mucho y muy bien. Así que solo agradecimientos y felicidades. Vino mucha gente, no sé, del museo, del municipio, escritores locales. O sea que tuvimos una pequeña reunión de la cultura de San Bernardo. Cuando hablas de las fotos, me quedé pensando que había rincones en las fotos que no tenían estantería. Hoy hablaron de algunos volúmenes que tenía la biblioteca cuando inició y que tuvieron que mudar. Hoy estamos en 15.000 volúmenes, o sea que hay mucho estante, mucha colección bibliográfica. En época de cambios, porque todo el mundo dice que no se lee, que no se lee, cuando yo creo que leemos más que nunca porque nos comunicamos por escrito. Entonces los cambios tienen que acompañar, la biblioteca tiene que acompañar esos cambios con tecnología. Así que nos encontramos pensando cómo vamos a hacer estos cambios, cómo ampliar las salas, si vamos a traer dispositivos digitales a la sala de lectura, en reestructurar sin cambiar las bases, que es lo que queremos. Y además que han convertido estas paredes en un ser vivo. Todas las bibliotecas están vivas, pero esta está más que viva. Me parece que sale a bailar de noche. Sí, el lugar de encuentro, por sobre todo. El lugar de encuentro, las tardes para los chicos haciendo la tarea, el lugar de encuentro para los adultos mayores para compartir lecturas. Hoy el lugar de encuentro de la cultura.